Bueno, a ver, eh, él tiene una evaluación, tiene, tiene datos y con estos datos decidió la disponibilidad. Claro. Eh, eh, la disponibilidad es una medida fuerte eh, que, que genera cierta, digamos, condición de culpabilidad. O, presunción, o menos, al menos. De, claro. Presunción de culpabilidad o presunción de una acción no correcta. ¿Sí? Eh, sí o, ¿O es correcto? Y no, es, y... no es correcto. Yo creo que no hay que pasar a disponibilidad a un policía cuando uno cree que el policía actuó eh, en el cumplimiento de su deber. Mm. No se lo puede pasar a disponibilidad. Sí, se lo, entonces... puede separar, sí se lo puede separar no, provisoriamente. Yo, yo creo que no. Yo creo que algún policía que actúa correctamente defendiendo a la ciudadanía, no se lo puede pasar a disponibilidad porque el mensaje es muy malo. Si DAlessandro pasa a disponibilidad a los policías es porque, cree. es porque él tiene presunción de que hay una acción incorrecta de la policía, si no no no, ¿No? los debería pasar a la disponibilidad porque es una acción temeraria contra eh, la función policial. Si uno piensa que la, la función policial es correcta, que la policía está tras debería tener información que lo lleve a tomar esa decisión. Sí, sí, si no, no se los puede pasar a disponibilidad. Es decir, yo no lo hubiera hecho. Yo no claro. paso a disponibilidad a un policía si considero que el policía está actuando eh, de acuerdo a, a derecho y haciendo su tarea como policía. Ahora, eh, si D Alessandro considera o los pasa a disponibilidad, es porque considera que tuvieron un accionar eh, por lo menos confuso. Mm.